Hola, mi gente querida, bella y hermosa. Thanks for watching Medicine, Faith, and Fashion, and this is Valerie. Today is the second episode of the mini-series called Trusting Your Journey. Today we're going to be talking about how Noelia, she didn't have to apply one or two. She had to apply three times in order for her to get to the medical technologist program. But she didn't give up. And today we want to encourage you to not give up on your dreams, on your calling, if that's really what you want to do. And it's something that you cannot go a day without thinking about. So stay tuned to hear her story. Hola Noelia, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, feliz lunes. Primero que nada, gracias por estar conmigo aquí compartiendo tu historia. Y para darle un poquito más de background de cómo Noel y yo nos conocimos, nosotras estábamos en la universidad, en la UPR Humacao. Estábamos en el mismo programa microbiología, ¿verdad? Tú también estabas en micro. En el mismo programa. Entonces nos veíamos y creo que cogimos una clase juntas, ¿verdad? Sí, creo que fue microbiología. Okay. No estoy seguro. Era un laboratorio. Sí, la realidad es que siempre te veía, yo también era un poco calladita y tú también. Entonces no fue hasta que fuimos al viaje de Europa, que fuimos con la universidad, que ahí entonces encontramos que éramos almas gemelas. Ahí conectamos. Sí, y fue así nos conocí, eso fue en el 2013, y desde ahí, pues, ya. No nos soltamos. No, y de aquí para siempre. Así mismo. Pues, cuéntame, Noelia, ¿qué grados tienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te identificas? ¿Y se ha experimentado algún tipo de discrimen por identificarte de esa manera? Pues mira, como dijiste, yo estaba estudiando microbiología, tengo un bachillerato en microbiología, tengo un minor en biología general y la certificación de tecnología médica. Me considero latina, soy de Puerto Rico y no he experimentado ningún tipo de discrimen, gracias a Dios, aquí, por lo que llevo aquí en Florida. Qué bueno. Sí, pues en Florida, como dicen, que es Puerto Rico parte 2. Así lo invito. Yo, bueno, acá estoy en Seattle, así que este es tierra gringo. Sí. ¿Qué te inspiró o quién te inspiró a completar una carrera en microbiología y luego con tu licencia en tecnología médica? ¿Y cuándo fue el primer momento que esa meta estuvo clara en tu corazón? Yo siempre supe que quería estudiar algo relacionado con la salud, pero no tenía claro qué. Me graduó de cuarto año y pues entro al programa de microbiología porque me encantó. Me encantó en cuarto año. Yo no sé, yo hice una feria científica que tenía que ver algo con microbiología y quedé enamorada. Y pues no es hasta como el tercer año de universidad que yo digo que okay, yo quiero estudiar tecnología médica. ¿Por qué fue? No sé. No sé por qué, pero yo siempre he sido una persona que me gusta ayudar a las personas, pero como tú misma dijiste, yo era calladita, yo no me veía en un sitio con mucha gente, como atendiendo a las personas de tú a tú directamente. Pues, ¿qué más perfecto que tecnología médica? Porque los tecnólogos médicos estamos en nuestro mundo, en el laboratorio, encerraditos, casi todos somos así, un poquito introvertidos, pero eso cambió. Como el tercer año de universidad, pues es que eso llegó a mí y pues lo hice mío. Gracias por contarnos un poquito más sobre qué fue lo que te inspiró y cómo fue que llegaste hasta ese punto de poder decir, sí, yo quiero ser tecnóloga médica. Entonces, ahora con eso, ¿cuáles fueron las dificultades que tuviste para entrar a ese programa? Ya cuéntanos un poquito más acerca del examen, ¿hay algún examen para entrar al programa? ¿Y cómo tú te mantuviste enfocada en pasar el examen,
cómo te mantuviste enfocada en pasar, completar tu licenciatura y pues ahora estarla ejerciendo? Pues mira, sí, para entrar a tecnología médica se necesita pasar un examen, aprobar un examen. Yo cogí ese examen tres ocasiones. Las primeras dos veces fueron el último año del bachillerato mío. Y esas dos veces, la primera vez que lo cogí, pues caí en una lista de espera. La lista de espera es que si alguien de las personas que cogieron, por X o Y razón, no puede hacer el programa, pues van con esa lista de espera, pues por numeración. Entonces, la primera vez caí número 3. Fui el número 3 de la lista de espera. La segunda vez que cojo ese examen, llegué número 1. Y entonces, la tercera vez, ya yo estaba fuera de la universidad, fue ese tercer examen, yo lo cogí en verano de 2015. Entonces, es algo súper curioso porque es cuando caigo esa tercera vez. Y yo estaba hablando con la directora del programa de tecnología médica y por X o Y razón, ella me dice, déjame ver si eres tú. Y entonces sacó mi expediente y me dice, ay, mira, sí, eres tú. Y yo, ¿qué pasó? Ella me dice, por alguna razón tú saliste bastante alta en los primeros dos exámenes que tomaste, pero este tercer examen no saliste bien bajita. Pero yo dije, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con esta muchacha? Y me dio la oportunidad. ¿Por qué? No sé. Pero yo siempre digo que yo tenía que estar en ese grupo. Pues por las cosas de la vida. En ese grupo yo conocí gente maravillosa. Gracias a ese grupo conocí a la persona que me ofreció un trabajo en Florida. So, yo no sé dónde estaría ahora si no es que no entro a ese grupo. Y yo soy de las personas que pienso que todo es un plan perfecto. Hay cosas que que pasan en ciertos momentos que no entendemos por qué o para qué. Simplemente no estamos listos. Tenemos que seguir pasando por unas situaciones que nos lleven a convertirnos la persona que tenemos que ser para poder recibir esas bendiciones. So, yo digo, si yo llego a caer la primera o segunda vez, tal vez, o sea, yo no estuviera aquí, yo no estuviera donde estoy ahora, no fuera la persona que soy hoy día. Habría que eliminar tantas cosas de mi vida que es como que yo tenía que estar en ese tercer grupo. Y la razón por la que salí bajita, yo pienso, esa tercera vez fue porque yo salí de la universidad y estuve un año trabajando en otra cosa, que no tenía nada que ver con tecnología médica, ni ciencia, ni nada. Y pues uno va olvidando los términos y las cosas. Pero sí, definitivamente tenía que estar en ese grupo. Siempre me pongo a pensar por qué, o sea, que es como que la última vez que cogí el examen, la puntuación más bajita y caí ahí. Entonces, algo que yo creo muchísimo es en la ley de la atracción. Entonces, la segunda vez que yo tomé el examen, ellos envían una carta diciendo si te aceptaron o no te aceptaron en el programa. Entonces, esa carta decía, no aceptado al programa de tecnología médica o desfavorable, algo así. Entonces, yo sabía de la ley de la atracción y todo eso, era conocedora. Y pues yo cogí esa carta y yo le borré con liquid paper, con whiteout, le borré el no y dejé, fue aceptada. Entonces decía, Noelia Rodríguez fue aceptada al programa de tecnología médica. Ajá. Y la próxima vez que yo cogí el examen, me cogieron con la puntuación más bajita. Que es como que las cosas pasan por algo y yo tenía que pasar por unas situaciones para poder ser la persona que soy hoy. Sí, la realidad es que yo puedo dar fe y puedo ser testigo de eso mismo porque muchas veces yo pensé que yo estaba preparada para entrar a la escuela de medicina. ¿Y cuántas veces no pasaron de que yo no, este año sí? Y yo me preguntaba, pero ¿por qué es que yo me siento preparada ya? Ya yo quiero estar allá. Y pues no, pasó este año y la realidad es que sí,
no soy la persona que era antes, he aprendido muchas cosas sobre mí, sobre mi autoestima, así que hay veces que pasan esas cosas y uno tiene que seguir ahí fiel a sus metas. Entonces, ¿cómo tú te mantuviste segura de que tú querías lograr esa meta? ¿Qué fue lo que te mantuvo así motivada? Sí sé que nos cuentas que pues la ley de atracción y eso, pero ¿qué otras cosas tú decías, no, esto es para mí? ¿Cómo tú te mantuviste motivada? Pues mira, cuando yo quiero algo, como que yo no le quito la mirada hasta que lo obtengo, tarde lo que tarde, porque las cosas no son cuando yo quiero, las cosas son cuando estoy preparada y la vida es como que se une todos los factores para que suceda. Realmente mi mentalidad siempre estuvo en tecnología médica, pero no me podía quedar sin hacer nada, por eso me fui a trabajar otra cosa. Pero siempre mi mentalidad fue que yo iba a ser tecnólogo médico. Entonces, yo sé que acabas de comenzar hace un tiempito atrás con algo que se llama Herbalife. Sí. Cuéntame más, ¿por qué qué te motivó a comenzar eso? Nada, ¿y cómo te va? Pues mira, cuando yo me mudé para Florida, que fue hace 2 años y 5 meses, pues yo tenía unas libritas de más. Ustedes saben que cuando uno llega a cierta edad, que yo digo que son los 25, tú llegas a los 25 y ese metabolismo hace como que, espérate mamita, se detiene. Pues yo había aumentado unas libritas. El trabajo que yo estuve antes de estudiar tecnología médica era un trabajo de oficina. So, yo estaba sentada 8 o 9 horas. Iba a comer, que era media hora, y después a estar sentada de nuevo. Y yo aumenté en un año, ese año que yo estuve fuera, o sea, trabajando, antes de tecnología médica, yo aumenté 10 libras. Y luego tecnología médica es un trabajo sedentario también. Yo aumenté como 30, 35 libras. Yo me mudo a Florida con esas 35 libras. Momentos antes, yo estaba buscando, meses antes, yo estaba buscando cómo perder ese peso y no se me daba. Pues me mudo para Florida. Tengo una persona en mi familia que hacía Herbalife, que hace Herbalife. Y yo le digo, yo necesito hacer lo que tú estás haciendo, porque yo había visto su cambio. Ella pesaba, ella había perdido 42 libras en un año. Y yo necesito hacer eso porque yo intenté muchas cosas y no me funcionó nada. Entonces empiezo en enero en 2019. Y ese primer año perdí 20 libras. Y yo dije, esto funciona. Las perdí sin darme cuenta la realidad, porque no hacía ejercicio. Sí me alimentaba bien, pero no estaba fiel con el ejercicio. Y luego, pues yo digo, contra. Y si yo puedo ayudar a otras personas a hacer lo mismo, o sea, a sentirse bien con ellos mismos, porque yo era yo me estaba, antes de empezar con Herbalife, yo me miraba al espejo y no me gustaba lo que estaba viendo, que es triste porque este es mi único cuerpo, no es como que yo puedo dejar este en el closet y buscar otro y ponérmelo. O sea, si tú no amas quién tú eres, es bien triste el caso. Pues yo logré amar lo que estaba viendo en el espejo nuevamente. Y yo dije, pues vamos a ayudar a otras personas a que se amen como son. Pues comienzo en el negocio y cumplo un año en mayo. Y ha sido una experiencia espectacular, de verdad. El crecimiento personal que yo he tenido ha sido del cielo a la tierra. Antes yo me consideraba una persona tímida. O sea, como tú misma lo dijiste, yo era súper calladita. Si a mí no me hablaban, yo no hablaba. Definitivamente que le ha dado un giro a mi vida, una cosa espectacular. Y me va muy bien, lo hago de manera part-time. De verdad, el crecimiento personal es lo más que he valorado. Y ayudar a otras personas también, porque como te dije, pues me gusta ayudar a las personas. Y qué mejor manera que amen su... Pues gracias por compartir esa parte de ti con nosotros. Y la realidad es que sí, yo puedo ver un gran cambio en ti, cómo te hablas, te expresas por social media,
y todas esas cosas que antes era como que no era, yo no diría que fueras tan como que calladita hasta que te, cuando uno te conoce, pues ahí, cuando hay confianza. Pero sí, gracias por compartir con nosotros eso, todas las cosas buenas que te están pasando. Y tengo una pregunta más. ¿Qué le dirías a otras personas, a otros estudiantes que están tratando de entrar a tecnología médica y casi se están dando por vencido? Pues mira, que no se quiten, porque si realmente es lo que tú quieres, va a llegar tu momento. Si tú quieres algo y estás trabajando hacia ello, tu momento va a llegar. Sea hoy, sea mañana, sea en un año. Como me pasó a mí, yo me tardé 2 años para poder entrar al programa de tecnología médica. Nada, que no se quiten, que las cosas pasan por una razón. Que en el momento no entendamos por qué está pasando, no quiere decir que no va a pasar en un futuro. Así que no se quiten. Gracias, bonitas palabras. Entonces, otra cosita que te iba a preguntar. Cuando tú estás en tu trabajo, ¿tú te sientes bien? ¿Tú te sientes como que te gusta? ¿Es lo que tú esperabas versus cuando estaba estudiando? Pues mira, sí, las dos cosas que yo hago me apasionan, que es tecnología médica y el negocio de Herbalife. ¿Por qué? Porque sé que de alguna u otra manera estoy ayudando a las personas. Ya sé, y es en salud, punto, porque tecnología médica, nosotros somos quienes procesamos las muestras de los pacientes, y que tenemos que tener conciencia porque no cualquier persona entiende cómo interpretar los resultados. Y si hay un resultado que está anormal, tenemos que ver si realmente ese es el resultado del paciente o es que hay un factor externo que está afectando la muestra. So, de las dos maneras, estoy ayudando a las personas con su salud. So, sí, de verdad me amo las dos cosas que hago. Sí, pues por eso yo digo que también es bien importante que hay muchas ramas dentro de la salud, dentro de la medicina, que no tan solo es ser una enfermera, un doctor, hay diferentes cosas donde las personas realmente se pueden identificar con eso y hacer lo que realmente aman. Muchas gracias, Noelia. Mucho éxito en tu negocio, mucho éxito también en tu carrera, que sigas creciendo y obviamente que sigas siendo mi amiga. Gracias a ti por invitarme y pues mucho éxito también que en este canal, que yo soy tu fan número uno, de verdad. Tremenda iniciativa. That was amazing. Thanks for staying this long listening to Noelia's story. And I really hope you got some encouragement. I'm sending you prayers and positive vibes so you can take all this in and continue pursuing your goal. Thanks for watching Medicine, Faith, and Fashion. Please subscribe, hit the bell icon, and if you have any questions or comments, please comment below.